Pues Anastasia es, yo todavía no la logro entender muy bien. Es una mujer que ha sufrido mucho, es una mujer que se vuelve una mujer muy, muy fuerte y un poco, no un poco, bastante fría, muy dura, y creo que todas estas cosas la van teniendo, haciendo menos y menos y menos como mujer en su parte femenina. Se la han ido pisoteando. Yo siento que es algo que tiene que ver mucho con el honor de este personaje, un honor que ella durante la historia empieza a ganar otra vez, ese honor para ella, ¿no? El volver a ser una mujer honorable, y no lo hace precisamente de la mejor manera. Es una protagonista antagonista, ¿no? Un poco como la Reina del Sur, que son buenas malas o malas buenas, pero finalmente humanas, porque todos tenemos ángel y demonio dentro de nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace los personajes más tridimensionales, ¿no? Cuando son, no son ni buenos ni malos, son todo lo contrario. Desde luego, el que no puede tener hijos, pues es algo que a ella siempre le ha dolido mucho, porque ella amó a Nathaniel y lo amó profundamente, ¿no? Y pues no le pudo dar lo único que él siempre quería y lo único que él le pedía, que era darle un hijo. Yo creo que ella siempre se encuentra en el infierno, pero saca lo mejor que se puede para pintarlo por encimita de paraíso, ¿no? De alguna u otra manera, pues ahora sí que yo nací en esa época, ¿no? Visualmente, en cuestión de arte, en cuestión de looks, de vestuario, de peinados, todo eso, es divertidísimo, ¿no? Y a mí como actriz, pues, me encanta, y te pones pelucas y te maquillas y casi casi que te disfrazas, ¿no? Para ciertas cosas, y lo estamos usando mucho porque creo que también va a ser algo muy atractivo para la gente, para ver, ¿no? Cuando se hace bien hecho, cuando no parecen que estás disfrazado realmente, ¿no? Sino que realmente llevas la época y lo sabes hacer bien. Es un tema, ha sido ya muy criticado porque están haciendo muchas narconovelas que les llaman y todo esto, pero pues mira, al final creo que son entretenidas para nosotros como actores, o por lo menos para mí, hablo por mí. A mí me divierte mucho hacer personajes así. No siempre tienes oportunidad de hacer personajes así de mujeres que tengan un poquito de todo, ¿no? Que son como muy masculinas en la manera de pensar, pero finalmente no dejan de ser femeninas y de ser mujeres. Pues es la primera vez que yo trabajo en Miami. De las cosas que yo también pedía es que de pronto el que quieran neutralizar, a mí me parece ridículo, porque si hay un lugar donde hay diversidad es Miami, y viene al caso. Entonces yo digo, los colombianos, pues que sean colombianos, los mexicanos, que seamos mexicanos, y así, los cubanos son cubanos, y no tratar de neutralizar, porque de todas maneras se nota que están tratando de neutralizar, y entonces eso ya te saca de contexto y te saca de la realidad de la ficción. Hola, yo soy Kate El Castillo, y en esta ocasión voy a ser Anastasia Cardona. No se pierdan el gran estreno de Dueños del Paraíso por Telemundo.com.